Vamos a continuar con la dimensión 2, que es adquirir e integrar el conocimiento, pero en esta ocasión vamos nada más a centrarnos en el conocimiento de procedimientos. Entonces, las fases que involucran la, el adquirir el conocimiento de procedimientos tienen que ver con la construcción de modelos de cómo es que se hacen los procedimientos, es afinarlos con la práctica y es interiorizarlos, o sea, hacerlos propios. Eh, en este caso, procesarlos de una manera automática. Pero ¿qué es? ¿A qué llamamos conocimiento de procedimientos? Bueno, es cuando nosotros decimos que el estudiante es capaz de, por ejemplo, sumar y restar o leer música, montar un experimento, leer una gráfica o escribir un párrafo. Estos cinco ejemplos eh, son procedimientos, este que se conocen, que se sabe cómo se hacen. La manera como podemos organizar estos procedimientos, básicamente podemos manejarlos como algoritmos, como estrategias o como macroprocesos. Vamos a ver qué es cada uno de estos. Bueno, es lo que comentaba ahorita, el conocimiento declarativo, así como el conocimiento declarativo, eh, el conocimiento de procedimiento se puede organizar jerárquicamente y los niveles son los que vimos ahorita, ¿no? En el, en el diagrama anterior. Pero, ¿qué son los algoritmos en este caso? Eh, el algoritmo es, es un tipo específico de conocimiento de procedimientos. Este eh, se compone de pasos que se realizan en un orden específico. O sea, para seguir, se tiene que seguir un camino específico para, para lograr el resultado que se quiera. Por ejemplo, al dividir un número entre otro, se está desarrollando un algoritmo, o sea, primero se organiza, este, la división se divide entre otro y se obtiene un resultado, o sea, o, se, o la suma, ¿no? Se suma, este, las décimas, centésimas, en fin, o sea, se, se lleva un procedimiento que es eh, lineal, ¿no? Por ejemplo, un elemento importante en un algoritmo es que para que sea efectivo este debe efectuarse sin un mayor esfuerzo consciente. Por ejemplo, el proceso de dividir 2.756 entre 21 este estaría inhibido severamente si continuamente tuviéramos que detenernos para recordar qué paso es el que sigue para hacer la división. O sea, debe ser automático este poder entender cuál es el procedimiento para hacer esta división. Y no recordar cada paso, uno por otro, el, 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 el procedimiento, el algoritmo para, para hacer las divisiones. Por ejemplo, algunos ejemplos de procedimientos que, que tienden a ser algorítmicos por naturaleza, se incluye por lo que ya ponemos como ejemplo, sumar, restar, multiplicaciones, divisiones, balancear una ecuación, diagramar una oración. Y, por ejemplo, realizar diferentes funciones en un procesador de textos. Si nosotros en un procesador de textos para salvar el documento que estamos este, escribiendo tenemos cada vez que recordar que tenemos que irnos al menú de File, Save y demás, eh, sería poco eficiente. Sin embargo, ya que, lo, ya, ya, ya que lo hemos interiorizado, lo hacemos de una manera automática. A diferencia, las estrategias involucran la aplicación de ciertas reglas. Estas reglas no necesariamente se aplican en un orden determinado. En este caso, las estrategias son más difusas que los algoritmos. Los algoritmos, recordemos, son procedimientos bien determinados, bien definidos. Adicionalmente, las estrategias no se realizan de manera automática. Como, como hay diferentes maneras de hacerlo, normalmente siempre hay que pensar la aproximación que nos conviene. Por eso se requiere de un análisis para ser, seleccionar las mejores reglas para aplicar en ese momento. Entonces, como que el, 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 el algoritmo no tiene no tiene muchas opciones, hay un camino para hacerlo, mientras que las estrategias hay más de una manera de aproximarnos al, al procedimiento. Por ejemplo, vamos regresando un poquito, ¿qué es lo que ocurre? Un buen ejemplo para estrategias es cuando leemos una gráfica de barras, por ejemplo. Si nosotros nos encontramos de pronto ante una gráfica de barras, Hay diferentes maneras de leerla. Habrá quien en principio lea primero los ejes, los títulos de los ejes. A lo mejor posteriormente vea las unidades en las que están los ejes. Después podrá ver la tendencia que tienen las barras. En fin, y habrá quien no, quien empiece viendo la tendencia y luego ve los ejes y luego ve las... Las unidades y luego ve los títulos, o sea, son diferentes maneras de aproximarnos a leer una gráfica. Eso es lo que lo hace muy diferente de un algoritmo. Los macroprocesos son las formas más generales del conocimiento de procedimientos porque abarcan otros procesos este, más simples. Bueno, con su nombre lo indica, son los grandes procesos. Eh, con muchos componentes que, que interactúan. ¿no? Así los componentes este, de los macroprocesos este, involucran habilidades diferentes para cada proceso. Por ejemplo, un macroproceso es leer para la comprensión, en donde no es suficiente leer, hay que estar conscientes de lo que estamos buscando para poderlo identificar. Entonces hay procesos más complejos involucrados. Por ejemplo, en manejar un carro involucra estar viendo, observando, estar escuchando, estar metiendo velocidades, estar frenando, metiendo clutch, etc. Son procedimientos complejos, que involucran otros procedimientos. En dar una conferencia es lo mismo. O sea, dar una conferencia implica estar regulando la voz, el tono, estar haciendo contacto con los. Con los con la audiencia, estar poniendo atención a lo que está uno mostrando, en fin. O sea, es una serie de procesos que se componen en su conjunto y le llamamos macro procesos. Así de fácil. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero esto es lo que es el conocimiento de procedimientos. Gracias por su atención y seguiremos con la dimensión 3.